oportunidad de observar los trabajos de Jeremy en la pantalla. Acá. Así de que observen, él nos presentó un bonito proyecto en el cual elaboró la plastilina. Él hizo la plastilina y elaboró estos muñequitos. Elaboró estos muñequitos. Vean ustedes, nos está mostrando, ¿qué es esto, Jeremy? Ah, de que este... lo hice. Perdón, ¿cómo se llama? Por si no lo sabían, este... sí. Trata de que eres policía, pero... policía. Solo enseñárselo acá a la cámara, y ahí te lo van a estar viendo las demás personas. Ok. Es un trofeo. Es un trofeo. Ok, de plastilina. Muéstrenos los demás, por favor, Jeremy. Más costoso. Que sí. Bien, todas estas figuras están hechas con la misma plastilina que él ha elaborado. Correcto. No. Es de que siempre hago figuritos de plastilina, este, por diversión y para no aburrirme. Por eso siempre las hago todos los días. Ok. Gracias, Jeremy, por habernos mostrado las figuras hechas con plastilina. El público te regala este aplauso, Jeremy. Ok. Gracias, Jeremy. En lugares del quinto grado, así que dejamos los micrófonos para ustedes, para que puedan explicar su proyecto. Hoy les voy a decir una pregunta sobre el brazo robótico. ¿Qué es el brazo robótico? El brazo robótico es un tipo de brazo magnético que puede ser igual al de un brazo humano. Este puede ser la suma total del mecanismo o puede ser un robot más complejo. Mi compañero Oscar les va a decir los materiales que ocupamos para el experimento. Ocupamos este cartón, jeringas descartables, palos de paleta y cable. Hoy mi compañero Kenneth le va a hablar cómo funciona. Funciona a base de jeringas. Y aquí les voy a mostrar una demostración. Hola, muy buenas noches. Nosotros somos Raúl Alexis, Brandon Villanueva y Darlene Rosemary. Nosotros somos de quinto grado A y lo que hicimos fue una lámpara eléctrica. Esto es una lámpara eléctrica casera. Esto lo que quisimos fue ponerle información alusiva, hacerla a nuestra manera y estilos. Mi compañero les va a hablar sobre cómo fue originada la idea. 1880, Alma Edison, tras comprar la patente de Woodward y Evans, presenta una bombilla con un filamento de bambú carbonatado que llevará 600 horas de duración. Nace el primer modelo realmente comercial. 1913, Irwin Langmuir inventa las luces de neón llenando de ciertos gases el interior de la bombilla. Ahora nuestra compañera Darlene les dirá cómo se genera la luz en una lámpara eléctrica. Las bombillas incandescentes se iluminan a partir de un filamento de wolframio que se calienta a una temperatura de hasta 2500 grados. Las bombillas incandescentes
esas que podemos considerar como las de toda la vida. Transforman la electricidad en calor y tan intenso llega a ser este calor que emite luz. Ahora mi compañero les hablará sobre los tipos de lámparas. Tipo de lámparas: lámpara de pie, lámpara de sobremesa, lámparas colgantes, lámparas plafones, apliques de pared, lámparas portátiles, las incapacitables. Lo que ocupamos para hacer esta lámpara fue una batería de 9 voltios. Aquí tenemos dos, ya que una fue ocupada para intentar. Ahí está. Esta está un poco más gastada, ya que con ella se intentó para ver cómo iluminaba y todo. Esta está un poco más nueva, pero aún así se utilizó. Utilizamos cables eléctricos, dos pares de pinzas de cocodrilo o chuchitos y un alambre de acero. Vamos a dar la demostración. Os la prendo. Pues como pueden ver, no se ilumina mucho, ya que el cable creo que ya está un poco desgastado y las baterías un poco desgastadas. Y ya que también la luz que ilumina esto hace que se vea un poco menos. Si uno se acerca y ve la lámpara, puede ver cómo se ilumina un poco. Al inicio se iluminaba bastante y chava. Pero nosotros conocemos las lámparas eléctricas que tenemos en la casa y nunca vemos el filamento que está dentro. Lo que hace que nunca veamos el filamento es un gas que es inerte o noble de criptón o argón. Ese gas lo ponen adentro del foco para que nunca se vea el filamento y el foco se ilumine completamente. Ya que aquí no tiene este gas, se ve el filamento. Ya que si las lámparas que tenemos en casa no tuvieran eso, se verían así. En esto consiste nuestro experimento de la lámpara eléctrica y sus inicios. Muchas gracias. Manto y corteza. Para empezar, les voy a hablar de historia para poder comprender mejor el experimento. La geología es la ciencia que estudia el origen, formación y evolución de la Tierra, los materiales que la componen y su estructura. Como ven por aquí, yo tengo una maqueta del sistema solar. Porque ustedes se preguntarán, ¿cómo se formaron los planetas? Bueno, los planetas se formaron hace 4.500 millones de años a partir de un disco de polvo y gas en rotación. Así que los planetas se formaron hace 4.500 millones de años. Por aquí tengo el planeta Tierra. ¿Cuántos años tiene nuestro planeta? Las rocas más antiguas tienen 4.000 millones de años, pero el planeta se formó 500 millones de años antes, así que tiene 4.500 millones de años. Ahora mi compañera Nayeli les va a hablar sobre las capas internas de la Tierra. Núcleo es la parte más profunda de la Tierra, está a más de 6.000 kilómetros de profundidad y está compuesto por hierro, níquel, azufre y oxígeno. Manto es la capa más gruesa de la Tierra con una profundidad de hasta 2.890 kilómetros, está conformado por roca sólida. Corteza es la capa externa de la Tierra y tiene una profundidad de 70 kilómetros aproximadamente. Está formada por roca dura pero capaz de romperse. Los elementos que más abundan en la corteza son aluminio y silicio. Ahora vamos a dar paso al experimento. Aquí. Primero vamos a colocar el colorante azul en el agua. Entonces lo vamos a hacer así. Los materiales que vamos a utilizar son agua, alcohol y aceite y colorante para alimentos. Como primer paso, vamos a colocar el aceite en el vaso.
vamos a colocar el agua. Como podrán ver, el agua no se mezcló con el aceite, se quedó hasta el fondo, formando así dos capas. Ahora vamos a colocar el alcohol. Como podrán ver, el alcohol no se mezcló ni con el aceite ni con el agua. Se quedó hasta arriba, formando así tres capas. Esto sucede por las densidades que contiene cada sustancia. Ahora mi compañero Lester les hablará sobre las densidades que contiene cada sustancia. El agua es mayor de densidad, es un gramo mayor. De centímetros cúbicos, por eso se fue hasta el fondo del vaso. El aceite tiene densidad intermedia de 0.840 a 960 gramos de centímetros cúbicos, por eso se está en medio. El alcohol es de menor densidad, es de 0.789 gramos centímetros cúbicos, por eso está hasta arriba. Esto lo relacionamos con las capas de la Tierra. El agua representa el núcleo, porque su densidad es mayor. El aceite representa el manto, porque su densidad es intermedia. Y el alcohol representa la corteza, porque su densidad es menor al resto. Y con eso concluye nuestro experimento de hoy. Espero hayan aprendido un poco más sobre las capas, sobre nuestro planeta Tierra. Se le otorga su diploma de reconocimiento. ¿Sí? ¿Lo que quieres notar? Ok. Vaya, ahí me están repartiendo su diploma de reconocimiento. Gracias a... Perfecto, aplauso para estos chicos, que se escuche. ¿Verdad? Recuerden que al final de esta noche, cuando termine este acto, va a haber algo bien especial, una gran sorpresa. Hay una sorpresa para todos. Para todos. Buenas noches para todos. Hoy voy a hablar de mi experimento mini bomba casera de agua. Yo diré la función y todo eso. Aquí, no sé si lo pueden ver, aquí hay dos tapaderas, solo que están juntas, por eso se ve que solo es una. Aquí está el motor. Adentro están las hélices que hacen que le dé más impulso para cuando expulsa el agua. Aquí está la batería que hace que mi experimento funcione. Mi compañera Jennifer va a hablar de los materiales. Dos tapones de silicón. Dos tapones de silicón, aspas, un motor, silicón, pega loca, estaño, alambre de cobre, madera. Ahorita vamos a encender el experimento. Thank you.
Bien, muchísimas gracias. Dos, dos. Tengan todos muy buenas noches. Mis compañeros Nicolás, Daniela y mi persona Eric. Hablaremos y presentaremos generación de energía eléctrica a partir de la energía cinética. ¿Qué es energía cinética? En física, la energía cinética de un cuerpo es aquella energía que posee su debido movimiento. Energía potencial más energía mecánica más energía con energía cinética. Lo dejo con mi compañero Nicolás. La bicicleta transforma la energía cinética que produce el pedaleo del ejercicio en energía eléctrica. Hoy los dejo con mi compañera Carmen Daniela. Su creador es Mano Vargava, un empresario hindú. ¿Te imaginas ir a un gimnasio o un parque mientras haces ejercicio en una bicicleta, cargas tu celular o mejor, en tu propia casa tú mismo generes tu energía física en energía eléctrica? A continuación, iluminaremos el estadio que hemos elaborado. Como ven, hay unos foquitos LED. Y esos están conectados en el motor. Y el motor está conectado con unos cables positivo y negativo. Por al hacer contacto con la llanta de la bicicleta, transmite y genera la electricidad a los foquitos LED. Gracias. Hoy lo dejo otra vez con mi compañero Nicolás. Los materiales que utilizamos son un motor, dos cables al lado positivo y negativo. Hoy lo dejo con mi compañero Nicolás. Y también ocupamos una bicicleta. Hoy lo dejo con mi compañera Carmen. Los foquitos LED. Utilizamos los foquitos LED. Gracias, eso fue todo. Hey, muchísimas gracias. Pasen acá adelante. Doña Sandra y el compañero Roberto, a los alumnos ganadores del cuarto grado. Desde el Centro Escolar Luz Gómez, de la ciudad de Metapán, se presenta el drama titulado Si me amas, no me maltrates. Y con el ánimo de plantear posibles soluciones, se presenta el siguiente drama con la actuación estelar de Chencho y la Mima. No quiero seguir sentado, no me quiero ir a dormir, no quiero estar encerrado, yo me quiero divertir. Yo quiero chupar y con la banda de tomar, yo quiero cerveza hasta que explote la cabeza. No me importaría vivir de fiesta todo el día.
pregunta. ¿No me han visto casualmente por acá mi mujer la Mima? Salió desde muy temprano en la madrugada y no ha llegado hasta esta hora, pero nomás la vea, sí me la va a pagar esta condenada. No voy a parar la barra, que me sirvan otra chela, que esta noche no se para. Vaya el pescado, vaya el pescado, fresco el pescado, le llevo el pescado, mis amores. ¿Cómo que vaya el pescado, desgraciada? Tengo todo el día en andarte buscando y vos, bien galán, vagando por las calles. ¿Cómo que vagando, Chencho? ¿No ves que si no fuera yo reventándome el lomo por traer la comida a la casa, con la venta del pescado, no comiera Chepito ni la Lupita, que son nuestros hijos? Porque vos con ese tu vicio cochino de andar tomando no te alcanza ni para un buen calzoncillo. Mira vos, y hablando de Chepito y Lupita, nuestros hijos, ¿dónde se encuentran? Parate, Lupita, parate, que si no te paras te voy a dar una piedrada. Pues yo no te echo nada, vos como molestás, Chepito. Mientras corren, siguiéndose uno al otro, quiebran un jarrón de cristal, lo que despierta la furia de Chencho. Y Choco, desgraciados, ya quebraron el jarrón. Hoy sí me los voy a penquear a los dos y a tu nana, porque se desaparecen y a saber con qué otro hombre se anda metiendo. Enfurecido Chencho cinchasea a la Lupita y a Chepito, y luego agarra golpes a la Mima. En dicho proceso se escucha: desgraciada, ¿dónde te metes todo el día? Decime dónde diablos te metes. ¿Es que acaso tenés otro hombre? Vos, Chencho, no me pegué, déjame, yo bolo. Papi, no le pegue a mi mamá. No ve, pues si ella no va a andar el pescado, no comeríamos, porque usted solo para andar tomando sirve. Ya vas a ver, y Choca incachable, ya te voy a penquear por bocona. Y por agarrar a pencazos a la Lupita, se mete la Mima y termina maltratando a las dos. En El Salvador, muchas mujeres son maltratadas por sus esposos, convirtiéndose esta en una práctica que conlleva a ser un mal ejemplo para sus hijos, quienes a futuro repetirán en sus hogares dichas conductas. Golpeada la Mima, llorando y desconsolada, llega su amiga Layita para poder hablar con ella. Otra vez te volvió a pegar ese Chencho, vos. Yo que vos ya lo hubiera dejado. Con esta ya son tantas veces las que te pega. Él no ve que sos vos la que se menea para traerle la comida a los bichos. Mima sigue llorando. Mientras tanto, llega Chepito a pedirle permiso para salir a jugar con los amigos. Mamá, ¿me da permiso de ir a jugar con mis amigos al campo? Andate, de todas formas, ¿qué estás haciendo aquí en la casa? Viéndote trata de dar el mal ejemplo. Mientras tanto, Chepito dizque a jugar con sus amigos. Hoy, después de ver tanta violencia en su casa, de no ser escuchado por sus padres y después de haber frecuentado a Tamagás, Machetazo y a la Juana la Víbora, dizque sus amigos, con quien ha aprendido a fumar marihuana, tomar alcohol, entrarle a la piedra, hoy se dedican a robar y a extorsionar. Pasando va la Natasha y Alexa, cuando de repente se ven asaltadas por los muchachos. Hey, bicha, pasate el fomo, te morís. Natasha y Alexa se ven asustadas y llorando se alejan y se van a otro lugar y se encuentran con la abuela Chong. Mire, Ruca, usted tranquilícese porque ya la vamos a rentear también.
De repente, aparece Ladio, un nieto de la abuela Chon. Vaya, bicho, más respeto para mi abuela, si no la van a ver conmigo. ¿Qué pedo con vos, pues? Si querés una buena zapateada, solo decilo, bicho. En ese momento, se arma una pelea entre Layo y Chepito y se escuchan algunos disparos, resultando herido Chepito. La Cruz Roja trata de rescatarlo, mas sin embargo ya es demasiado tarde, por lo que se hace presente medicina legal. Y en ese momento, al mismo tiempo, llegan los papás, Mima y Chencho, quienes a grito exclaman: ¡Ay, mi hijo lindo está muerto, pobrecito, no se metió en nada! Pero vos tenés la culpa, por lo desgraciado que no has ayudado en nada para educar a tu hijo. Se hace un silencio. Posteriormente se escucha un cántico religioso. Luego comienzan a rezar un grupo de personas. Mientras tanto, Chepito yace en el suelo, al cual le colocan unas flores y unas velas. Dios te salve María. Dios te salve María. Llena eres de gracia. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. El Señor es contigo. Bendita tú eres. Bendita tú eres. Entre todas las mujeres. Entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Santa María. Madre de Dios. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Se escucha un triste violín. Viajando va el alma de Chepito al purgatorio, mientras toda la familia consternada, en silencio, lloran su partida. Mas hoy, con un enorme dolor en su corazón, Chencho se arrepiente de no haber educado correctamente a Chepito ni a Lupita y haber maltratado tanto a su mujer, la Mima. Si tan siquiera hubiera dedicado tiempo para escuchar a mis hijos, si tan siquiera ellos hubieran visto proyectado el amor que le tenía a la Mima, si tan siquiera el cielo me diera una oportunidad de reconstruir mi vida. Entre la congoja de Chencho aparece un ángel. Chencho, el cielo te ha elegido para que reconstruyas tu vida y te brinda esa oportunidad que pides de ahora en adelante. Gracias, Dios, por esta nueva oportunidad. Yo solo te pido, Chencho, de todo corazón, que si me amas, no me maltrates. Nuestro trabajo consistía en la rueda hidráulica, que era una fuente de energía eléctrica que generaba, y los griegos ya lo empleaban desde hace miles de años antes de Cristo.
La energía hidráulica es una fuente de energía renovable que aprovecha la caída del agua desde una cierta altura para generar energía eléctrica. Se aprovecha en sí la energía cinética de una corriente o salto de agua natural. La rueda hidráulica es el motor más antiguo de los motores hidráulicos. Gracias. Bien, aplauso para estos chicos. También tenemos acá a los chicos del sexto grado C que nos cuentan sobre el principio de Pascal aplicado a un freno con válvulas. Bueno, primeramente tengan muy buenas noches. Ahora les vamos a explicar un poco acerca de lo que es un sistema de frenación que tiene válvulas, ¿verdad? Y a continuación mi compañero Brian Francisco va a explicarles un poco. Este experimento consiste en un sistema de frenación con válvulas, como nuestro compañero nos había explicado. Aquí podemos observar que esto podemos hacerlo con materiales de casa, como es el cartón, jeringas, un motor DC y una batería de 9 voltios. Esto es lo que consiste, es como un sistema que utilizan los automóviles y las motocicletas. Este sería lo que viene siendo como un sistema de acelerador, y este viene siendo lo que es el pedal de freno. Este viene siendo lo que es un pistón que cuando ejerce una fuerza con esto que viene siendo como una base que es como una pastilla con la que cuando el pistón se junta, este ejerce una fuerza para que el disco se detenga. Y vamos a mostrarle acerca de nuestro experimento. Como podemos observar, la fuerza que ejerce el pistón al contactar con lo que viene siendo la pastilla o base, este hace que el disco se detenga y no siga girando. Y cuando nosotros vamos quitando... Dale. Entonces, cuando nosotros hacemos que esto deje de hacer presión con lo que viene siendo la pastilla, este vuelve a girar, viene siendo como un sistema de frenación de autos, solo que nosotros mostramos un ejemplo que es con válvulas y con materiales de casa, ¿verdad? Aquí nuestro compañero nos va a explicar acerca del principio de Pascal. Bueno, como mi compañero me dijo, hoy les voy a explicar un poco acerca del principio de Pascal. Nosotros aquí podemos experimentar lo que es esta ley o principio, ¿verdad? Que es conocido como Pascal. Bueno, cómo funciona lo que es el principio de Pascal es que cuando nosotros ejercemos una presión, que en este caso sería lo que es en el experimento, cuando hacemos presión en lo que es esta válvula, cuando hacemos esa presión, se multiplican lo que son todos los puntos y lo que se multiplican todas las direcciones, y esto hace que tenga la misma magnitud en lo que es en todo el líquido. Entonces así nosotros podemos experimentar. Esto fue declarado como un principio mediante un experimento que fue de Barril en 1646 y que fue decretado por lo que fue un tratado de Traités y equilibrio de Lerkius en 1653. Y así nosotros podemos experimentar lo que es un poco acerca del principio o ley de Pascal. Y mi compañero les va a explicar un poco acerca de las máquinas hidráulicas. Existen tipos de bombas que son la bomba de tornillo, la bomba de... Ahora lo comprobaremos con un metal. Y como podemos observar, sí conduce energía. ¿Y por qué? Por el tipo de átomos que lo conforman, que son partículas positivas llamadas protones y partículas negativas llamadas electrones. Son las que transportan la electricidad. Ahora yo probaré con agua con sal. Echamos el cloruro de sodio al agua normal
y lo revolvemos con una cuchara hasta que ya esté todo integrado. Y como vemos, el agua a veces hace burbujitas y es por el descomponimiento de los clavos. ¿Y a qué se debe de que el agua con sal es conductora? El agua con sal, durante la reacción química, los átomos de hierro pasan electrones a los átomos de oxígeno. A esa transferencia se le llama oxidación. En el proceso, los átomos están unidos entre sí. Durante el proceso de transferencia, los electrones y el agente reductor es el que cede sus electrones, es decir, el que se oxida. Por eso el agua con sal es un muy buen conductor de energía. Ahora lo probaré con aluminio. Y vemos de que el aluminio es un material conductor, porque es un metal y al igual que la mayoría de estos, posee propiedades que son conductoras por la naturaleza. Y además, como el estaño, el cobre y el aluminio no poseen magnetismo y a consecuencia se vuelven ideales para una mejor conducción eléctrica debido a su ligereza, atracción y resistencia. Ahora lo probaremos con los materiales que no son conductores de energía. Para eso, mi compañero Julio lo va a probar con algunos materiales que no son conductores. Materiales no conductores de energía sería el vidrio, no es un buen conductor de electricidad y está clasificado como un aislante, no como un conductor. Un aislante eléctrico es cualquier material que no, que los electrones y cargas eléctricas fluyan libremente. Como podemos ver, por eso el vidrio no es un material conductor de energía. La mayoría de materiales cerámicos no son conductores de cargas móviles, por lo que no son conductores de electricidad. Esto se debe a que los enlaces iónicos y covalentes restringen la movilidad iónica y electrónica, es decir, son buenos aislantes eléctricos. Ahora lo probaremos con madera. La madera no es un buen conductor de energía porque es un aislante y los aislantes son los materiales donde los electrones no circulan libremente. Por eso la madera no es un buen conductor de energía. Ahora lo probaremos con plástico. Igual a la madera, el plástico no es un conductor de energía porque es un aislante y los aislantes no son conductores de energía porque los electrones no pueden circular libremente. Muchas gracias por su atención. Este ha sido todo nuestro experimento. Espero que hayan tenido una buena noche. Thank you.
Vamos a tomar por acá. Luces, cámara y acción. Sígueme, sígueme, sigue, sígueme. Suscríbete, suscríbete y dale play. Para todos ustedes hice esta canción. La familia va creciendo. Luces, cámara y acción.